Muy buenas noches. Buenas noches, mis queridísimos amigos. Bienvenido, como siempre, a nuestro queridísimo Telecupón. Hoy es un día memorable para mí. Hoy es un día hermoso para mí. Y hoy es un día para agradecer tanta felicidad que me habéis dado. Me habéis dado tanta felicidad que yo creo que no se puede alcanzar. Solamente mi corazón, que hoy palpita doblemente y estoy aguantando el tipo, bien sabe Dios. Nada más que tengo agradecimiento. Y voy a empezar agradeciendo porque lo cortés no quita lo valiente y además soy una mujer agradecida, la que es agradecida y bien nacida. Y yo, mi madre me parió bien agradecida. Amo profundamente todo esto que me rodea, la televisión, todo mi equipo, todo el mundo que está aquí, que me ha ayudado tanto. Tengo que agradecérselo primero a Valerio Lázaro porque me introdujo en este mundo maravilloso de la televisión que yo nunca jamás pensé hacer. Y luego tengo que agradecer enormemente a Mauricio. Mauricio Carlotti. Mauricio, yo quiero decirte dos palabras. Me has emocionado con esa fotografía de tu hijo que yo casi he visto nacer aquí. Y es español. Tú eres muy italiano, pero es español. Y tu hija que va a nacer también es española. Parte de nosotros tienes. Yo sé que has pasado mucho, has luchado mucho. Pero todo este equipo te hemos ayudado mucho también. No yo, porque yo soy una hormiguita, pero todo este equipo que tienes en Telecinco te ha apoyado enormemente y así tienes. Has luchado, has trabajado, has llorado, pero aquí tienes tu Telecinco. Tienes un equipo hermoso, empezando por Mikel Legarza. Mikel Legarza es un hombre que vino y lo vi el primer día. Toda humildad, toda ternura, pero con mucho talento y mucha sensibilidad. Y sabe muy bien lo que quiere también para Telecinco. Mikel, muchas gracias por haberme aguantado tantas cosas y tantos lloros que hemos tenido los dos. Pero bueno, hoy José Ramón Velasco, tantos años a mi lado en el Telecupón, Máximo Porta también. Y Juan Vicente Ojea, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Y mi ojitos que está por ahí, Ángel del Pozo, está por ahí. Y no sigo porque me queda mucho todo el personal de Telecinco, pero estoy eternamente de la señora limpieza, a todo mi maquillaje, mi Rosita, mi querida, mi Miguelillo. María Luisa, Inés, todo. Y Carlito, te toca a ti. Venga, Carmen, anímate porque nos queda una hora de programa hecho especialmente para ti, para que lo disfrutes y para que no lo olvides. Y vamos, además vamos a recibir un montón de amigos, Carlos, que han venido para estar contigo. Anímate, Carmen, anímate porque hay un montón de amigos que han venido para estar contigo. Sí, me has aguantado mucho. Pero he aprendido mucho de ti y de tu equipo joven. Yo, con mis 67 años, se aprende siempre en la vida algo. Y la juventud enseñáis mucho. Mi muchacho de la prensa, no tengo palabras para agradeceros tantos años al pie del cañón. Cómo me habéis ayudado y me habéis sacado muy guapa, que eso es muy importante para mí también. Lo eres, tú eres. Pero nada más que tengo agradecimiento a todos vosotros, a esta casa que es mi casa, que será mi casa. Voy a hacer una serie, quiero tener
mucho éxito con Luis Méndez, Lotufil, y sé que no sé si irá a la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, porque yo eso no entiendo de nada, pero Telecinco es mi casa y lo llevaré siempre en mi alma y en mi corazón. Y bueno, pues venga, Carmen, que en esta hora, vamos a tener muchas cosas, vamos a recibir un montón de amigos que han querido compartir contigo. Yo no sé, porque yo vengo aquí hoy más bien de turista, ¿no? Ah, sí. Hoy vengo de turista, Todos serán sorpresas, Carmen, todos serán sorpresas, para que lo disfrutes, vale. Para que lo recuerdes, para que lo recuerdes siempre. Y claro, muchas sorpresas. Esta niña, empezamos con 6 niñas, está una de ellas, luego empezamos con 8. Bueno, a la 11, yo a la 11... le diría muchas cosas. A la 11 eternamente tengo que agradecerle, porque es una de las cosas que no olvidaré nunca. Me ha ayudado y me está ayudando la Fundación 11 a mi residencia de minusválidos psíquico-mentales para niños, para tercera edad. Y ha puesto no un granito de arena, sino ha puesto un montón de arena para Ande. Don Fernando Martínez, el presidente de todo esto. Así que la 11, yo miré de Telecinco, pero yo creo que voy a estar muy unida a la 11, porque os quiero mucho, estoy muy agradecida y os voy a pedir mucho dinerito, ¿eh? Os voy a pedir mucho dinerito. Pero bueno, hoy es un día hermoso para mí, aunque me veáis con lágrimas en los ojos, pero mira, muy hermoso. Por ser un día tan especial, hemos dejado abierta la línea de teléfono 906-300505 para que nuestros telespectadores te puedan llamar para felicitarte y desearte lo mejor. Pero bueno, ¿cuánto tenemos de programa? Y tenemos 25 minutos, 30. Mucho, Carmen, mucho. Una hora, hoy por Dios. Disfruta. Me estás diciendo, Carlito, ¿qué me has dicho que yo...? Velasquito, que está por aquí, una hora me va a dar y a dar. Uy, por Dios. No, Carmen, no me lo creo, de verdad. ¿Qué? Hemos montado ahí una... ¿Qué voy a montar? No monté ahí nada porque voy... Un no mini control para recibir todos los saludos cariñosos que hemos recogido durante toda la semana. Veremos mogollón de vídeos de tus peripecias, lo que nos vamos a reír contigo. Escucharemos la gente que te quiere desde la calle. Bueno. Y muchas más cosas que no te voy a decir ahora y lo vamos introduciendo a lo largo del programa. Así que siéntate, disfruta, porque este programa está hecho por y para ti. Vale. ¿Vale? Bueno, venga, alegría. Oye, ¿no hay un poquito de champán por ahí? Porque a mí me gustaría un poquito de champán. Sí, sí, no han traído champán. Pero nada, ¿eh? primero de todo, Carmen, vamos a recibir a una invitada muy especial con un fuerte aplauso. ¿Quién? Ana García Lozano. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, sí, vamos a ponerlo aquí. Bueno, yo hoy no sé qué me va a pasar. Siéntate. Al centro de los afán, vamos a exponer esto un ratito. Porque no lo ponemos ahí, porque no. Va. Venga, aquí está bien, ¿no? No, vente para acá, porque si no, no te van a ver. ¿A dónde nos sentamos, chiquilla? Aquí. Yo me quedo aquí. Venga, claro. Venga, ponte aquí. Oye, venga, pues esto para allá. Ya está, nos vean. Venga. Yo es que quería que te llevaras de mi parte un regalo que te durara y mucho. Y estoy encantada de estar aquí, Carmen. Encantadísima, porque ya no es solamente que sea un gusto, sino una obligación, porque todos los programas que hemos empezado aquí después del Telecupón, que han sido todos, porque es el más antiguo, siempre nos has recibido tú. Tú has sido la anfitriona de Telecinco que nos ha dado suerte para que... Y a mí suerte me has dado mucha. Sí, es verdad. Y yo quiero que te lleves un poquito mía. Sí. Bueno, yo la veo a esta criatura, porque es una niña, aunque ya tiene una baby preciosa. Un chico. Un chico precioso, sí. Que la hemos visto con su barriguita aquí, que la hemos visto trabajar, por maquillarse, peinarse. Yo le tocaba la barriguita, digo, y mira aquí que niña más monta. Y es verdad que en el Telecupón hemos tenido tiempo para todo, pues para presentar los programas de la programación todos, de Telecinco durante 6 años, señores. ¿Qué no hemos hecho aquí, ante todos ustedes? ¿Qué no hemos hecho? Pues de todo. Y entonces, sí, uno de los programas bonitos, y además, siempre con mucho amor y cariño hemos
presentado todos los programas, de verdad. La madre. La anfitriona de todos. La madre. Y por eso, pues, no solo yo, son muchos los compañeros que están aquí, esperando en puertas para estar contigo. Estos hombres que están aquí. No lo digas todavía, que es una sorpresa. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, yo. A mí me ha dicho Carlos Ingen, tú quédate cerca y si ves que Carmen se le cae abajo una lágrima, pellizco, que te tengo que dar. No, pero hoy estoy... No sé, me parece que Dios me ha dado una fuerza, porque antes de salir del camerino, porque yo tengo un camerino que de verdad que... Estoy llorando desde las 3 de la tarde, yo llevo 2 días llorando, pero hoy estoy muy fuerte, porque hoy tengo mucha alegría, porque estoy rodeada con mi gente y mi segunda familia. Y aquí estoy. Estás calentita con el frío que hace aquí en el plató, estás calentita. Como tengo 40 de fiebre. No. De la emoción. Que nos vamos, de la emoción. De la emoción. ¿Qué dices? Te veo todos los días. Lo sé. Te veo todos los días. En esa tele que tienes en tu camerino. Sí, exacto. Oye, Beatriz, cielo. Sí, Carmen, tenemos que ir un momentito a publicidad y les recuerdo a todos ustedes que durante toda la noche... También, no nos falta de nada. Va a seguir abierta la línea de teléfono 906-30-0505 para que llamen y les dejen esos saludos a Carmen Sevilla. Así que aprovechen estos minutos y volvemos enseguida. Aquí estoy, bueno, todos los hombres son iguales, pues no son iguales. Yo tengo dos, uno a mi izquierda y a mi derecha, que son distintos, Josema, Tito. Más guapo yo, ¿eh? Sí, tú eres más guapo. Bueno, Josema también, el sex appeal de... Bueno, normalito, ¿no? Que ya es. Hay que buscarle el tranquillo de la cosa. Hay que buscar mucho. Aquí tengo mis dos hombres. Que te paramos. Oye, falta uno, ¿dónde está el granuja ese? Está esquiando, creo que se ha ido esquiado a la nieve, a la montaña, se ha ido. No le podemos mostrar porque no. Aparte ya tiene bastante con dos. Sí, es un impresentable. Sí, y déjame la pierna, Carmen, que me estás por... Chiquillo, si yo ya estoy, yo ya... Carmen, yo siempre te quería hacer una pregunta y voy a aprovechar esta ocasión para hacértela. ¿Qué opinas de Telecinco? Una familia maravillosa, ¿verdad? Que no sabía cómo preguntarte, le digo, mira... Quiero ser original. ¿Qué opinas de Telecinco? ¡Viva la madre que te parió! A Eva Telecinco. Yo conozco Telecinco como eso, como si lo hubiese parido. Sí, yo, porque parió un año y enseguida parí de nuevo y llevo 6 años y pico, así que... ¿Qué me preguntas? ¿Te acuerdas? ¿Tú original? ¿Tú te acuerdas de lo del perfume en el aeropuerto de Puerto Rico? Bueno, el número 5. Señores, es que Telecinco nos da unos viajes que quita las taparas del sentido. Algunos, los guapos. Este y estos granujas en Puerto Rico, yo he ido a Nueva York, Miami, Puerto Rico, yo qué sé, Cuenca, yo ya. La próxima. Venecia. Aquí está el Redentor. No, la próxima, ¿dónde es? A Buenos Aires. Vendrás con nosotros seguro. Ahí me engancho yo. Me reengancho, ahí me reengancho. No, un momento. Si no vas tú, y me compro un perfume Chanel número 5. Hay que decirlo, Carlito, perdona, mi hermano. Eso ya es francés. Me pongo y le digo a los dos, le digo. Huele. Dice, uy, esto para mi mujer. Uy. Le digo, venga. Ella, te lo pone a tu mujer y tu mujer. Pues no vea. Oye, compraste tú. ¿Cómo? ¿Pero cómo fui a comprarlo? Y te fue divino. ¿Cómo fui a comprarlo? Sí. Me hipnotizaste completamente. Claro, fui por todo el aeropuerto así, ¿te acuerdas? Y tú no, granuja. Lo compré aquí. La compré, oye. Porque si va también con tu propia mujer, que es la que tiene, tiene un poder de convicción, Carmen, impresionante, pero sobre todo por cómo lo vende, ¿verdad? Por cómo lo vende con esa humanidad y ese cariño que está fuera, es fuera de serie. No. Y yo quiero, de verdad, de este pequeño ramo de rosas, que no es nada para lo que tú te mereces, ¿verdad? Y lo digo muy en serio, Carmen. Es un pequeño detalle. Bonita, José, las espinas. Que Dios te bendiga muchos años, que siga muchos años en esta casa, porque soy... ¿Y tú? Yo soy más material y yo te voy a regalar este ramo de bombones que nos vamos a poner tú y yo más fondones de lo que estamos. Del papeo. Pero que las mujeres llenitas, no como otras que por ahí, no es que las mujeres llenitas que se quiten otras que andan por ahí. Oye, dile algo. No, nada, que no me refería a ella precisamente, hombre. Una mujer. Oye, mira. Una mujer como tú. Oye, es que yo soy rellenita. Tengo unos kilitos de más. Y a mí fuerte los bombones como yo. Fuerte, 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 fuerte.
y a mí me gustan mucho los bombones, que es lo que a mí me mata. Y tú eres un gran humilde, no, por eso. No pretendo matarte, si es para eso me los llevo otra vez. Otra rosa, que tú eres otra rosa. Carmen, gracias, Carmen. Conocerte es amarte, qué bonito. ¡Oh, qué cosa! Yo también cuando te conocí. Esto es para una serie. Puede esto ser, para puede una... ser, puede ser. Sí. Es que ella le pone a todo. A la paella, a los garbanzos, le pone Chanel. Oye, espérate. Ah, los niños, ¿qué queréis? Es que nos acaban de pasar una nota con saludos tuyos de amigos de la cadena. ¿Te parece que los veamos, Carmen? Saludos. De amigos de la cadena que nos han mandado. Vamos a escuchar. ¿Te parece? Venga. Pues venga, compañeros, ¿tenéis listos los saludos? Pues venga, vamos con ellos. Carmen, dicen que te vas. Yo no me lo creo. No, yo tampoco lo creo. Ni yo tampoco. ¿Cómo podemos perder a una magnífica compañera y que te mandamos un montón de besos y no te decimos adiós, te decimos hasta siempre? Hasta siempre. Pues yo creo que va a ser como la canción mexicana aquí de... Y te vas, y no te has ido. Algo así. Porque yo sé que aunque te vayas, siempre te vamos a tener aquí en un rinconcito de nuestro corazón. Y además, el regalo se dice que le ibas a mandar. Ah, sí, bueno, todos, te mandamos un pequeño detalle. Porque tendría que ser algo tan enorme por nuestro cariño, que bueno, en representación, pues un regalito que ahora te van a dar. Y ahora, niños, muchos besos. Un beso muy grande, que te queremos mucho, Carmen. Para siempre. Querida Carmen. Nos hemos enterado tarde, mal y con tristeza de que te vas. Durante estos años has conseguido que la televisión sea algo más que un elemento de diversión, sea algo más que un elemento de comunicación, sea algo más que un elemento económico. Has conseguido que la televisión, el sorteo, la ilusión de los premios, tu propia presencia, tu cariño, sea parte de las familias. Todos tenemos una tía Carmen en España y tía Carmen ahora se nos va a descansar. Solo te deseo lo mejor, que seas muy feliz en el campo, que vuelvas pronto, que no nos olvides y que sepas que desde aquí te echaremos mucho de menos porque te queremos mucho. Gracias por habernos acompañado durante estos años, gracias por ser esa mujer que eres, gracias por esa cara tan maravillosa, gracias por esa forma de hablar que ojalá todos aprendiéramos y gracias por habernos dedicado lo mejor de ti. Hasta pronto, Carmen. Carmen, he pensado que mejor que regalarte un ramo de flores. Para que el campo siga produciendo flores, para que las flores sean un elemento de comunicación. Yo te envío un ramo de flores y sobre todo de mi parte y de parte de mi familia te envío un gran abrazo. Sabemos que hoy es tu último día, bueno, tu penúltimo día. Y digo penúltimo porque tú siempre vas a estar aquí, con nosotros, en nuestros corazones, que es lo más importante. Te mandamos desde Querido Maestro un fuertísimo abrazo y te deseamos muchísima suerte. Y suerte van a tener los que trabajen contigo. Porque tú eres una mujer que llena de vida, de alegría, de ganas, allí donde llegas, allí donde vas. Carmen, un fuertísimo abrazo y un beso grande. Y te vamos a enviar una sorpresa. Y no te vayas un momento porque vamos a conectar con Barcelona, ¿eh? Chao, Carmen. Hasta pronto. Carmen, tu manera de hacer tan sabia, tan divertida y tan entrañable ha hecho que nos alegre mucho verte en la tele, aunque no nos toque el cupón. A mí me gustaría añadir a todo lo que ya se ha dicho y se seguirá diciendo de ti, de tu persona, de tu estilo, pues mi enorme gratitud y mi enorme admiración a alguien fuera de serie como tú. Porque, ¿sabes? Hay señoras que son artistas y artistas que además son señoras. Que tengas muchísima suerte y, por favor, no tardes en volver. Bueno, pues entonces empezamos. Yo creo que lo lógico es que empiece yo, que estoy en la punta. No, yo quiero hacer un comentario. ¿Para qué vas a hacer comentario? No, quiero empezar yo con mi comentario. ¿Le parece? Sobre Carmen Sevilla. No, pero aquí quién sabe. Primero es él y después salgo yo por allí. Eso no tiene nada que ver. Esto es un saludo a Carmen. No tenemos nada que ver con el programa. Pero algo tiene que ver con el programa siempre, ¿no? Tiene que ver, pero poco. Mínimamente. Pero si él tiene el comentario final, quizás sí que acabe él. Claro. Sí. No me dejen empezar. Que porque ¿qué le dirás, Carmen? Si sí, sí, bueno, a continuación bien, el comentario. ¿Quién empieza? Los mejores deseos para Carmen. ¿A quién empieza? ¿Quién empieza? Si el problema es este. Pues yo, Galindo, ¿no? Yo creo que debería empezar yo, sinceramente. ¿Lo hacemos por edades o por tamaños? Ahora que decía que podía ser un 60. ¿Qué importancia tiene quién empieza? Yo decía ahora. Hombre, yo creo que francamente, me parecería lo lógico que el director. Sí. Hablase el último. A mí,
personalmente. No digo que tenga que ser. ¿Por qué no empiezas tú? No, pero como colofón el comentario, Salva. Como es el director, pues podrías empezar. Para lanzarle un abrazo a Carmen Sevilla y decirle. Y concluir. No, pero que si es el último, entonces. No, pero es que yo creo que el último debería ser el comentario, que cierra todo lo que le vamos a decir a Carmen. Pero no sé qué es el primero, usted. Bueno, el primero y el último. Podemos hacer por antigüedad, ¿no? Por antigüedad, los cuatro. Por antigüedad, entonces el. En el tema marciano. Bueno, ya está bien. Carmen, felicidades. Hasta siempre. Sí. Carmen, todos esos son los regalos que te han mandado estos compañeros y te los voy a ir contando. Mira, Médico de Familia te manda este maravilloso centro de flores y Manol Arias te envía este estupendo ramo de rosas. Ana Duato, una crema casera que ha hecho ella con muchísimo cariño porque sabe que te encantan los dulces. Luego Jordi González desde Moros y Cristianos te envía otro precioso ramo de rosas. Y desde Marte nos llega un surtido de productos galácticos. Mira, tienes las croquetas, tortilla, jamón serrano y lomo ibérico. ¿Cómo te vas a poner, eh? Pues sí, bueno, muchachos. Ay, no son tan muchachos, ¿eh? Ya no son tan muchachos. Carmen, ¿me dejas que te diga una cosa nada más? Carmen, ¿te puedo decir una cosa? Están maduritos, Carmen, ya, no son tan muchachos. No quería llorar, no quería Carmen, llorar. Carmen. No quiero llorar, Carmen. No quiero. Carmen. Guapa. Gracias. Una cosa, Carmen. Carmen. Muchacho, gracias. Os llevaré en mi corazón. Soy, habéis sido parte de mi vida y os quiero mucho. Y uno por uno, tenéis mi corazón y mi agradecimiento. Que Dios bendiga a todos y que seáis la felicidad de muchos españoles en esta tele. Carmen, estás recogiendo lo que has sembrado. Y que tú pienses, Carmen, que España y tu ovejita te quieren. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, yo no quiero llorar más. ¿Por qué no empezamos? Vamos a comer un poquito. ¿Cómo se parece esto de Marte a lo que hay en la Tierra, verdad? Mira, una concretita, jamón serrano de Crónica Marciana, vaya que ve. Oye, tremenda, ¿eh? Carmen, mi médico de familia, médico. Voy a tomar un poquito nada más, mi vida, porque esto no engorda, esto se pega al riñón. Pero no engorda, sin pan no engorda. Y a Sardá es un chico, los marcianos, que te envíen un jamón de pata negra. No, ya es de pata negra. No, pero es un poquito nada más, un jamón entero. Bueno, pero esto es para los muchachos luego, para... Carmen, vamos a dejar más invitados que van a... Oye, que quieren, son de verdad la marciana. Sí, sí, que quieren despedirte de verdad y nosotros nos vamos a ir. Hemos tenido el privilegio de estar contigo esta noche un ratito, Carmen. Yo me había hinchado. A llorar, a comer, a todo. A nada más. Con todo el cariño del mundo, Carmen. No, nada más. Un beso muy fuerte, de verdad, Carmen, porque yo creo que no hay nadie en este país, absolutamente nadie, y lo digo absolutamente de verdad, que no quiera a Carmen Sevilla. Es imposible no querer a esta mujer. Y el que no te quiera, que se joda. Que Dios bendiga. Venga. Feliz año. Feliz año nuevo. Y hasta siempre. Y guapa. Gracias. Mucha felicidad siempre. Mucha Carmen. Felicidad y que Dios bendiga, que estéis muchos años dándonos esa felicidad en la vuestra serie maravillosa. Tampoco tanto. Sí, igual que Ana, igual que nosotros. Gracias, guapa. Igual que mi marcianito, igual que mi... Vamos a dejar el hueco a otra gente. Hasta siempre, Carmen. Y su familia. Adiós, mi vida. Adiós. En un momento te vas a quedar sola porque van a seguir viniendo muchísimos invitados, como no son Belinda Washington Chato y Chapis. Carmencita. Mi Washington. ¿Cómo nos estamos poniendo, eh? No sabía que veníamos a la merendola. Qué rico eres. Mi Washington. Y tú, mi Sevilla, hombre, y la Sevilla de todo el mundo. Que tú no te vas. ¿Cómo te vas ahí? Si estás aquí dentro, en los corazones de todo el mundo. Chiquilla, yo voy a hacer una serie y claro. Claro, pues no te vas. Chapi, mi vida. Pero ¿cómo has dejado mi pañuelo de moquillos? Chapi. Mira qué flores trae Chapito. Blanca. Qué mocha rosa. Ay, qué pureza. Como Chapi, de puro. Hay igual que Chapi. Él es puro, mi corazón. Carmen ha sido nuestra madrina. Es verdad, esa madrina que me dices. La que más nos aconseja cuando empezábamos, chicos, vais muy bien, os veo, seguir, vais muy bien, va la cosa subiendo muy bien. ¡Gol! Ahí, Carmen Sevilla, siempre. Ay, yo recuerdo que a mí se me manda mucha caña en maquillaje cada vez que nos veíamos. Ah, sí, no, es como si fuera un hijo, le digo, cuídate, chiquillo, vete a tu casa. Acuéstate pronto. No, acuéstate pronto.
Él te obedece. Me queda la carita. Él te obedece. Me ha hecho caso, me ha hecho caso. Y yo te he traído una cosa que te prometí hace mucho tiempo. Tu Washington te ha traído una cosa que te dije. Te voy a traer una cosa con la trompa para arriba. Y es esto que te traigo aquí. ¿Qué puede ser con la trompa para arriba? Elefante. Ahí va. Con la trompa para arriba, para que te dé mucha suerte, Carmencita. Toma. Y lo lleves siempre colgando. Un elefante señaló con la trompita para arriba. ¡Ay, qué bonito! Eso espero que sea de oro, es de oro, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Oye, de oro. Vale. Oye. Para que te lo cuelgues. Washington, Washington. Y lo lleve. Oye, y seguirás dando los consejos, ¿eh? Yo vengo aquí. ¿Y cómo vas a seguir haciendo televisión sin tus consejos, Carmen? No, anda ya. Voy a ir. Anda. ¿Qué? Que verdad, como dicen. Espera, a mí para arriba, Ahí, a ver lo otro. Es que como es soy la madrina de... Claro, ¿del que me dices? Del que me dices y eso, y me había aguantado carros y carretas chiquillos de eso, pero que es la marinera. Anda ya. Pues mira... Anda ya. ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿El micrófono? Uy. Manuela, está Manuela. No está Manuelita. ¿Y lo colorada que se pone Manuela cuando la llamamos? Manuela ya está como el piloto rojo. Manuela me ponía unos cartelones ya. ¿Sí? Oh, qué cartelones. Pero, uy, un pito. ¿Qué pasa, el pito? Chapis, perdonad que os interrumpa, pero tenemos una novedad muy importante. Se trata de un tráiler con las mejores escenas de tu última película que creo que merece la pena que las veamos. Carmen. Novedad en el mercado de Estados Unidos. Washington, en España ha dado un bombazo. Ya en su videoclub, Tiburón, ve. Compañero, ¿la vemos? Vamos a verla. Y quiero verlo. ¿El qué? ¿El qué vaya? Un momento, porque aún nos quedan más cosas porque hemos sacado nuestras cámaras a la calle. Sí, sí, para ver qué recordaba la gente de estos 6 años que has estado en el telecupón. Así que, compañeros, por favor, dad paso a nuestro enlace directo con la calle. ¿Quién de vosotros se acuerda de una anécdota muy, muy graciosa de Carmen Sevilla por el paso del cupón? ¿Alguno de vosotros? ¿Tú? Cuando salió en zapatillas, que se le olvidaron los zapatos. Bueno, y Gennaro, pues, yo qué sé, de alegría, de alegría y de todo. ¿Qué os voy a decir? Yo no... No, por Dios. Perdónenme. No quería... Bueno, ahora vamos con Hugo, por favor. Estoy escribiendo aquí, Carmen. Estoy aquí escribiendo. Porque, de todos modos, mira, hija mía, o sea... Buenas tardes, amigos, perdón. Sin esto que no te has puesto, vamos, que estás igual de guapa y que no hay ningún problema. Además, son de las caras, Carmen. No. No son de las de bajar a comprar el pan, ¿no? No, es que me duelen los pies, no me duelen, no. Pero esto tiene arreglo. Mira. No, estoy mirándome yo a ver si se me ha olvidado algo, ¿me entiendes? Está todo, ¿no? El micrófono, bueno. Todo. Por favor, cámara, que he tenido un pequeño despiste, pero por favor, no me lo saques. Pues, mira, viste lo que es la cosa, pero tengo los zapatos ahí, ¿no? Hombre, supongo. Bueno, por un momento, dámela, por un momentito. Bueno, por favor, amigos, ¿será posible? Estamos... Pero ¿por qué no me lo habéis dado, hombre? Ahí no hay mucha luz, pero ahí está. Una vez que le preguntó al chico que cuántos años tenía creyendo que era un niño, y le dijo, tengo 40 y tantos años. Venga, chaval, ¿cuántos años tiene? 44. Bien, ¿no? Me acuerdo del año pasado, el 28, en los Santos Inocentes. Como habéis, no sé, escuchado pues a lo largo de esta mañana de todo lo que se ha dicho, bloqueada la salida. ¿Qué es esto? Algo ha pasado.
Oye, ¿esto ha pasado? Bueno, yo sigo. A mí me da lo mismo. Yo sigo porque esto es lo que hay que seguir. Estos son los directos. Oh, que se ha roto que es el muelle de la cámara. Uy, ahora que me agache yo. ¡Que me agache! Esto no es normal. Bueno, pues ya así estoy. Pues yo me voy, sí, pero me voy de España. Y me voy a Lima. Y me voy. Y me voy al Perú. Y me voy al canal. Voy y me meto un cachondeo. Que, pero ¿cómo? Y me voy al canal 69. Y me voy porque allí hay llama. Y puedo hacer un cruce de ovejitas con llama que se puede. Bueno, luego se puede armar. Un dinerito, ¿eh? Bueno, pues me voy a las caseras. Yo, esto. Bueno, pues aquí no hay ni luz ni nada. O sea, aquí se ha fundido todo. Otra vez la luz. ¡Viva la luz! Beatriz, ¿qué ha pasado? Beatriz, no importa. Venga, tú, di lo que tenía que decir ya. Quiero recordar que detrás no. Y quiero. Quiero ver. Esto es. Yo no soy un tío, hombre, yo soy una mujer. Bueno, ahora. Ahora, madre que me he dado. Mi madre me está viendo ahora, perdona, mamá. Bueno, unos regalos de. Oye, aquí hay un cruce. Cago la leche, con perdón. No, perdón. Me está. Oye. ¿Está en directo o habéis cortado? Pero bueno, esto, desde luego. Yo no sé lo que. ¿Qué? Me cachis los moros. Me cachen los moros. El que me tiene que pasar a mí, será posible los inocentes. Me acuerdo de una, de que se había roto la falda nada más empezar el programa. Bueno, de verdad, no estoy. No ha pasado nada. Muy, muy buenas tardes, mis queridísimos amigos, y bienvenido, como siempre, pues a nuestro queridísimo Telecupón. Pues bien. Ustedes me van a perdonar, pero es que una cremallera se me ha abierto. Y como se me ha abierto, pues me voy a cambiar también de... Perdóname. No, parecía que te habías puesto la espalda, por eso te lo he dicho. Como no, es que se me cae la espalda, porra. Bueno, señores. Ay, cuántos momentos, Carmen. Más invitado. Qué recuerdo más hermoso. Alicia, Sol de Villa, no sé cómo te llama ella, porque Mario, el guapo del tiempo, que le digo yo, oye, dime el tiempo para mi ovejita, ¿cómo está? No. Creo que de todas las preguntas que me han hecho en el mundo del tiempo, la que más me ha preguntado por el tiempo, sin duda alguna, Carmen Sevilla. Sí, yo pues, si tú sabes lo que es. Pero no del tiempo de España, el tiempo de Extremadura, por supuesto. El tiempo de Extremadura. Mario, eres el más fenómeno del mundo. Te traigo un pequeño barómetro además para tu finca de Herrera del Duque. ¡Qué gracioso! Está en valenciano, pero creo que no tengas problemas con eso, ¿no? Bontem, ven, huracán, mueve la cola del burro, que decir que hace viento. Y nevo, y yo, la cola del burro se mueve. Si yo entiendo en valenciano, en valenciache, en catalán, en todo. Mira, explícamelo tú, mira esto. Mira, cuando mueve el rabillo... La cola. Quiere decir que hace viento. Hace viento, pero en valenciache. Que faben. Faben. Buen tiempo. Si lo tiene mojadas que llueve, si lo tiene congeladas que está nevando. Está nevando. O sea, que lo pones en la pared de la finca y ya tienes un barómetro. Oye, pero sigue llamándole de todas formas. Oye, no, oye, oye, el rabo Mario congelado no da que hacer. No, nada que hacer. Mario, hay que tener el rabo a tono. Alicia. Carmen, como todo el mundo te regala flores y esto no se come. No, esto pues sí. Yo, unos bombones. Yo sí, señor, porque ay, esto, yo, o sea, tú quieres un poquito. Yo, bueno, no sé. Venga, todos el abrirlo. Oye, vamos, Ana, ábrelo, Carmen. Sí, no sé, venga. Ese aquí con chasos comer un poquito. Claro. Venga, yo prefiero jamoncito otra vez, Carmen, espérate el pito. Yo prefiero jamoncito. Estamos como buitres aquí. Oye, tú tienes uñas por lo menos. Perdona, Carmen, tenemos una nueva conexión en directo con la calle para seguir viendo recuerdos tuyos. ¿Te parece? ¿Lo vemos, compañeros? Sí, esto hay que comer, Ana. ¿Sabrían decirme alguna anécdota graciosa de Carmen Sevilla por el paso del cupón? ¿Alguna que recuerden con más afán y que se rieran mucho? El monopatín, que casi se cae una vez, que estaba diciendo. Y estaba ella con el monopatín, remando y casi se cae. Aquí, venga para allá, venga para Farmatín, venga. Pero se ha hecho un Morris, esa se salió, fue muy divertida. Siempre se confundía, decía Full Morris o... El Guate, el Tessa Ratcher y el Morri, el Chichichimorri. El Chichimorri, oye, eso es muy fuerte, el Chuchimorri. El Water, este Tessa Ranche, me han puesto Sánchez, ¿Sánchez de qué? Sí, Water Ranche.
Churmorri. Y ya saben ustedes que tienen la guasa esta de ponerme el cartelito del Walter Churri este. Pero no, no, ustedes ya saben que esto es para que lo pasen ustedes fenómeno y ya está. Hasta, hay que ver, hasta mañana si Dios quiere. Os voy a matar. El célebre este Churmorri, como se llame, y el que el Texas Rancher. Hoy lo he dicho, no sé si lo he dicho bien, pero como sé que disfrutáis con esto, pues, ¿qué? Churmorri. O chustu, lo que sea, el chucho. Vamos a ver, ¿dónde está? Esta noche no os perdáis a Cuchicuchi Torre y su serie, hombre, Walter Tela Marinera, Rancher, Walter Ten, Telas... Oye, esto está mal. Ustedes ya saben lo que es. Cuando vino Hillary Clinton, que ella escenificó lo de mojar el churro, y venga a mojar el churro, Hillary nada más que hacía chuparlo, y ella empezó a decir que no se chupaba, sino que había que comerlo. Lo que hacía la Hillary, este es el churrito con chocolate. Este, cuidado, ¿eh? Así es. Y el churro nanay no se lo comía. Y otra vez. Con el chocolate. Y la pobre mujer no sabía. Y hay que comer, hay que chupar con arte. Pero la cosa que no se comía el churro, en mi tierra se dice calentito. Pero mira el churro. Se ahogaba. Hay que comerse el churro como yo. Está riquísimo. Señores, de verdad, es que son momentos que nunca jamás se me borrarán de mi mente. Y Agustín Bravo, te echamos de menos aquí, pero yo sé que estás trabajando y que vas a hacer un programa muy lindo, muy lindo. Tú sabes que yo te recordaré siempre mientras viva, porque fuiste la primera personita que me echaste unos capotazos como nadie lo sabe echar. Mis niñas pequeñitas. Y mi azafata gran guapísima, con unos cuerpos, unas mises, todas mises, como mi Beatriz que tiene. Así que me han hecho el equipo, perdonarme, porque yo pues muchas putaditas. Pues sí. Muchas putaditas. Y Carlito, de verdad, te he dicho, te parió y muchas cosas. Pero Carlito de mi vida. Carlito estás ahí todavía también. Sí, me ha gustado la manita. Poniendo cara de bueno. Pero saben ustedes muchas cosas, que esas son las vivencias de un directo, las vivencias de un equipo joven, las vivencias de unos compañeros tan maravillosos como los que tengo aquí. Y quiero que se queden conmigo, que nos vamos un poquillo a publicidad, que esos son los que nos pagan. Vamos a comer. ¿Qué? Espérate, ¿qué quiere? Ah, sí, dale, tengo que recordar el número de teléfono 906-30-0505, porque allí tienen la oportunidad de dejar sus mensajes a nuestra querida Carmen Sevilla. Volvemos enseguida. Tenía una llamada hermosa, mi querido Sebastián Junyet. Tú fuiste el primer director de Telecupón y me enseñaste mucho, Sebastián. Igual que has hecho esa serie tan divina de Manzanares, Royal Manzanares. Hostal Royal Manzanares. Se entera todo el mundo, ¿no? Sebastián, mi vida, tú sabes que yo soy así. Yo pongo la SU, la E, la M, la todo, porque yo estoy muy nerviosa. Pero mi querido Sebastián, te quiero muchísimo, hijo, y gracias, bro. Anda, que Lina me estará poniendo verde cuando he dicho esto, porque de verdad. Pero tú sabes que te quiero y siempre te recordamos aquí en Telecinco. Y te recordarán todo. Está tu sobrino conmigo, es de la misma carne, la misma goza. Así que Dios te bendiga, mi vida. Y ahora, el gran sorteo de la ONCE. Que Dios proteja, que Dios reparta suerte. Bueno,
250 millones de pesetas, el cuponazo, y que caiga en la familia más necesitada de España. Suerte, suerte, suerte. Decenas de millares. El 2. Unidades de millar. El 4. Centenas. El 6. Decenas. El 1. Unidades. El 8. Y ahora vamos con los 250 millones del cuponazo. ¡Suerte! ¡125! ...24.618... ...24618... ...serie 125... ...125... Pues... ...muchas felicidades... ...muchas felicidades y enhorabuena a todos los premiados de 250 millones, como siempre digo. Y... bueno, bueno, Carmen, deja que te interrumpa porque sí, esta noche seguimos se con suerte todo. Porque también está con nosotros el padre Apeles. Hombre, padre. Bienvenido. Hombre, padre. Padre, bueno, no. Carmen. Siéntese, gracias por venir, padre. Bueno, pues nosotros, como hemos tenido siempre un tete a tete, me da mucha alegría que esté aquí. Siempre, para mí ha sido una gran ilusión, porque yo siempre te he admirado. Gracias. En tus películas, en tus canciones, pero un buen día, pues llegar a trabajar con esa persona que admiras, yo recordaré siempre los tete a tete que hemos tenido aquí. Sí. El noticiario cuponero, cómo nos reíamos. Sí. Con él. Sí, sí. Y te continuaré admirando, porque yo creo que hoy aquí simplemente se está despidiendo una cosa de Carmen Sevilla. Y es la gran colaboración que ha hecho Carmen Sevilla a que esa obra fantástica, maravillosa, que es 11, que son los cupones, que es ayudar a que las personas se ganen muy dignamente la vida con su trabajo, personas que en otros países están marginadas. Y tú has contribuido muchísimo a popularizar el cupón, el a que el cupón haya entrado en las casas de todo el mundo. Pero en cambio hay algo que has hecho siempre bien, que ha sido divertir, entretener a la gente, y eso lo vas a continuar haciendo. O sea que tenemos Carmen Sevilla para rato, para mucho. Gracias, rato, padre. Para muchos años. ¿Cómo habla, padre? ¿Cómo habla? No, qué bien. Y te he traído dos regalos. Uno aquí, que ya lo verás después, que es... ¿No se puede abrir ahora? No, porque parece que es propaganda, es que es mi libro. Ah, y no, bueno, quiero leeré. No, un no. Libro del padre Apeles. Que es, yo creo que lo mejor que puedo ofrecer uno siempre es estar su aquí, trabajo. Es estar aquí, padre. Pero luego te he traído otro regalo. No me digas. Que lo tienen en control y luego te lo van a pasar. Algo bueno, de una aquí... persona a quien tú quieres mucho y a quien has ayudado mucho. Porque Carmen Sevilla ha ayudado a mucha gente con el telecupón. Con la Fundación 11, ¿cómo no nos vamos? Y con la Fundación ANDE, ¿cómo no nos vamos a acordar de las residencias Carmen Sevilla que hacen tanto bien? Bueno, tengo que agradecer aquí a todo el mundo que nos ha dado, pues eso,
ese apoyo moral, espiritual y monetario, porque hay que decirlo, pero bueno. Bueno, padre. Yo estoy. No, comida así delante, lo van a decir, mira cómo se harta. Padre, vamos a ver lo que nos ha traído, podemos verlo, padre. Podemos verlo, eso lo tiene que decir. Un poquito de jamón, se pega riña, padre. Pues venga, el jamón este no engorda. No engorda, hombre, además está muy bien para las cámaras. Vamos a verlo. Pregunta Carmen que si se puede ver. Eso lo tiene que decir Carlito. Venga, pilló, ¿qué pedimos? Ya. Yo qué sé, porque me pide el regalo. Hombre, es Vladimir Castañeda, tengo 7 años de edad. Le doy gracias a mi amiga Carmen Sevilla y le deseo un feliz año 98. Un saludo a todo el pueblo de España que coopera con El Salvador. Muchas gracias. Bueno. Es un niño apadrinado por Carmen Sevilla, que ahora se ha puesto un poco de moda, pero Carmen Sevilla hace ya mucho tiempo que está apadrinando a este niño. Ay, mi querido niño, mi querido niño. Padre, si lo veo, le manda algo, pues que siempre lo querré, que siempre tendrá mi ayuda, que siempre tendrá mi protección. Tú has pasado por la vida haciendo el bien. Es lo único que puedo decir, padre, gracias. Que es lo que decían de Jesús, que pasó haciendo el bien. Ay, padre, no me digas eso, me ponen los pelos de punta. Yo soy muy católica, pero... Uy, el pito, el pito, Carmen, el pito. Oye, el pito, qué pesado. Carmen, tenemos una... Está muy pesado tú con el pito. Lo sé, perdóname, Carmen. Tenemos una llamada en directo para ti. Ahí va. ¿Será, Carmen? ¿Será? Washington, vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Washington está a tu lado, no puede ser. Hola. ¿Carmen? ¿Quién eres, hijo? Carmen, las ondas han permitido que por fin pueda comunicar contigo, soy Sebastián. No estoy en Madrid, si no estaría ahí a tu lado para darte un beso muy fuerte. Sebastián. Carmen, acabo de ver un trocito de nuestra historia, porque lo nuestro fue un idilio desde el primer día que llegaste a Telecinco. Ay, Sebastián. Que venías absolutamente catetilla. Sebastián, sí, venía de la ovejita, Sebastián. Tenía el corazón, Sebastián, sí, yo no sabía que un directo era un directo. Sebastián, y me enseñaste todo lo que sé y luego he seguido con tu misma sangre y el mismo equipo que tú organizaste aquí. Y menudo... El equipo lo formabas tú, Carmen, porque sin ti no había equipo. Eso es lo primero. Lo segundo, llenaste televisión con tu cara preciosa. El otro día te vi en la Fidecilla domada. Han pasado unos poquitos años, muy pocos. Bueno, pues sigue estando igual de guapa. Esa cara no se puede comparar con nada. Tú sabes cómo yo le llevo a Telecinco, Lourdes. Como me pone. Mi querido Sebastián. Y luego además hay una cosa muy importante que tú has dado a Telecinco y has dado a toda la televisión en general. Y los que hemos trabajado contigo lo sabemos. Eso no lo tiene nadie nada más que tú. Sinceridad, respeto y cariño. Eso no lo tiene nadie como tú en los ojos ahora mismo. Y lo comunicas cada vez que hablas. Entonces quiero decirte que gracias por el periodo que estuve contigo. Fue muy importante para mí. Aprendí muchísimo de ti. Y sobre todo sé que he ganado una gran amiga. Y que donde vayas, siempre me tendrás a tu lado. Un beso muy fuerte. Y esto no es una retirada, ¿eh? Que esto es hacer muchas cosas en otro sitio. No va a tener solo Telecinco la exclusiva. Carmen, se te quiere muchísimo y si vienes pronto a Madrid, cuando vuelvas de la finca y yo venga de viaje, el regalo mío es que nos va a pegar una zancada de comer los dos como locos. Gracias. Un beso muy fuerte, Carmen, te quiero. Gracias. Mi querido Sebastián, gracias. Ahí con los clines, no vamos a dar abasto. Vamos a tener que tener una cajita. La caja de clines. No, es que... ¿Te das cuenta, muchacho? Oye, el pito por eso. Es que quiero deciros que son muchos años trabajando y luchando y sacrificándonos y padeciendo y teniendo alegrías inmensas y también tristezas también hemos tenido dentro aquí, porque en un equipo... grande como esta familia de Telecinco, ha habido también tristezas, pero también más alegría, pero se han superado todas. Y eso es muy hermoso porque se queda un plantel de personas, no artistas, de gente humana hermosísima, que eso es lo que impera y eso es lo que
traspasa la pantalla. Eso es lo que trae. Y ahora, dejar pitito ya, que me tiene muerta. ¿Qué tiene que decir pitito? Ya, yo no aguanto. Carmen, tenemos una exclusiva periodística realizada por nuestro equipo de investigación. No, ahora no lo puede. Pipa que no lo iba a decir y no ha podido contenerse. Una exclusiva periodística realizada por nuestro equipo de investigación. Se trata de un super reportaje sobre todo lo que ocurre en el telecupón y que nuestros telespectadores no pueden ver. Sí, sí, los prolegómenos. ¿Cómo se hace el telecupón? Compañeros, activad la máquina del tiempo y vámonos al año 2050. Abuelita, abuelita, cuéntame el cuento de los pomos y las bolas. Ay, hijita, eso fue hace mucho tiempo. Venga, dale, dale. Bueno, mira, hace muchos, muchos años, en un lugar llamado Telecupón, había una mujer un poco gorda que era conocida como... ¿Cómo era, Luis? Carmen. Carmen Sevilla. Si ya me decía mi madre que me tenía que haber casado con Mariona, bonita. Y no contigo. Carmen era muy... muy... gorda, Luis. Y cada noche presentaba un programa de máxima audiencia repartiendo muchísimo dinero. Ahí nos conocimos, ¿os acordáis? Claro, precisamente tengo unos vídeos de esa época. Estábamos tan guapos y tan delgados. Anda, Luis, haz algo positivo y ponlos. Ay, cada vez está más chocho este viejo. Ay, hija, la edad no perdona. Vanessa, acércame la gafa bonita. Ven, abuelita. Gracias, mi niña, gracias. Mira, mira. Ahí estamos sacando las pelotas. ¡Cuánto trabajo! Yo me tiraba horas en el gimnasio haciendo pesas. Pues yo lo que nunca entendí es por qué los de la 11 tenían las pelotitas de plomo. ¿Esa señora gorda quién es? Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Pero callarse, puñeta. Vamos a ver el vídeo. Pues mire usted, no, muchas gracias. Yo lo que quiero, como estoy al régimen y tengo que adelgazar, entonces me gusta traer un cafelito, un suavito, pero con sacarina. Y hay que adelgazar. Puesto lentejas, muy buenas. Sí, tenían chorizo, sí tenían chorizo. Sí, ya sé que repite mucho, pero a mí no me sienta mal.
Sí, venga, sí, te veo esta noche. Sí, 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 yo también te quiero, sí. Venga, adiós. Pero bueno, muchas gracias, ya lo sabe usted. Sí, Carmen, pero bueno, ¿por qué no se va usted ya y me dejan para allá? Doña Carmen, mira, me sé todas las que tengo, doña Carmen. Sí, pues pero sí. Que bien canta usted, doña pero Carmen. Muy bien, muchas, pero te quiere ir ya de una vez, déjame en paz. Qué emoción, doña Carmen, de haberle conocido. ¿Quiere? Doña Carmen, estoy por ti. Está loca, esto no se puede aguantar. No me hace usted la idea, la ilusión que me hace, doña Carmen. Pero oye, pero ya me... Carmen, ¿verdad? Encantado de estar bien, doña Carmen. ¿Por qué estás con Luis? ¿Qué sabes con Luis? Luis es mío. Poco con todo, Miguel Ángel, por favor, contestadme, que tengo muchos problemas. Por favor. Esto es un cachondeo, ¿verdad? Carlito, mira mi corazón. Mira, tengo tantas cámaras que no sé para dónde ir. Muy bien. Realizador, qué guapa me saca y qué delgada. A ver si me sacan así siempre, porque siempre me dicen que estoy más delgada que en pantalla. ¿Tú qué haces, Moreno? De verdad, Luna. Tú y yo te quiero a ti. Tú, niña, ¿qué me vas a decir? Sí, pues que nos ha llegado otra oleada de nuevos saludos para ti, Carmen, desde todos los rincones de Telecinco. ¿Te parece que los veamos? Esto es otro cachondeo, ¿eh? Pues venga, control. Por los saludos. Seguí. Bueno, venga. Aquí un saludo cariñoso a Carmen Sevilla. Que Carlos me ha dicho que le gustan mucho los animales. Le encantan los animales y hemos sacado todos los que teníamos en el plató para que tú, Carmen, tú misma elijas el animal que te guste para tu campito y nosotros te lo mandamos con muchísimo gusto. Todos son de nuestro programa y la verdad es que todos han salido muchas veces porque les tenemos muchísimo cariño a todos los animalitos. Y bueno, yo personalmente quiero agradecerte toda la labor que has hecho, toda la alegría que has repartido por todo el país y que te lo pases muy bien en el futuro con tu Vicente, que bien gallito tiene que ser. Adiós, Carmen. Hasta siempre. Adiós. Y bueno, y que sepas que te miramos como a la vecina, con mucho cariño, y que siempre sabemos que ahí estarás. Un beso. Yo no quiero hacerte una despedida, Carmen Sevilla. Yo no me voy a despedir de ti de ninguna manera. Pero sí quiero estar presente en este último día tuyo en el Telecupón. En estos días de la Navidad, del amor, de la solidaridad, del encuentro familiar. Yo quiero decirte, Carmen Sevilla, que necesito que sigas aquí y que una de las cosas por las que yo me siento orgullosa de estar en esta casa en Telecinco es por haberme podido llamar tu compañera, además de tu amiga. Quiero desearte muchas cosas buenas, que tengas todo lo que desees en esta vida, porque tus deseos siempre son lícitos y son nobles. Te conozco muy bien, Carmen Sevilla, y quiero felicitarte por haber sido mucho más que una presentadora de televisión, que esto lo puede ser cualquiera, un ser humano. Y por eso eres tan grande. Feliz Navidad, esto es lo que te voy a decir, y un hasta siempre, hasta pronto, Carmen Sevilla. Oye, Carmen, que desde aquí, desde el súper, que te vamos a echar muchísimo de menos cuando ya no estés en Telecinco con nosotros, y que ojalá donde quiera que vayas tengas tanta suerte como la que tú nos diste al súper cuando empezamos. Un beso. Es verdad, que te queremos mucho, que eres muy grande, y que vengas a vernos de vez en cuando, a hacernos visitas, ¿eh?
Querida Carmen, yo aquí con cuatro fieras, como verás. Me gustaría que tú estuvieses aquí. Hemos hecho tres películas juntos y quisiera, si no en Telecinco, porque te vas, que trabajemos juntos en otro sitio, ¿vale? Beso. Carmen, cariño, un beso muy fuerte y otro muchísimo más fuerte para Vicente, ¿eh? Y ven por aquí. Carmen, te echaremos muchísimo de menos. Espero verte muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y felices fiestas para ti y para Vicente. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Eso, eso! Que hay una sorpresa para ti, tienes que venir a buscarla. Desde los servicios informativos también nos hemos querido hacer eco de esta noticia, la marcha de Carmen Sevilla del Telecupón. Para nosotros una triste noticia, sin embargo siempre nos quedará el recuerdo de tu alegría y de tu simpatía. Queremos que nos recuerdes a nosotros con un pequeño regalo que te vamos a hacer. Hasta siempre y muchos besos. Hola. Bueno, Carmen, estamos muy tristes porque te vas y ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Que teníamos que esperar una hora de maquillaje, una hora de peluquería, porque tenía monopolizado todos los maquilladores y maquilladoras, todos los peluqueros y peluqueras. Y nosotros era el momento que aprovechamos para hablar con las chicas de tu programa. Teníamos pagados a todo el equipo de maquillaje y peluquería. Además, os acordaréis que la primera vez que salimos vestiditos de negro todos fue en, con Carmen. ¿Verdad? Con las bolitas. Y con las bolitas. Esto, las bolitas. Con perdón de la mesa, de la expresión. No, claro, yo voy con las bolitas a todos los sitios, porque si no, pues... No sé. Por si toca. Por si toca. Porque se me olvidan los números y siempre los llevo puestos. Mira, reverendo, te había dedicado una poesía para despedida. Reverendo, dísela. Es muy bonita. Ponte aquí como José Luis Moreno. Ven aquí. A ver, ¿cómo es? Carmen, me han dicho que te vas. Que has dicho adiós. Yo he pensado, ¿serás amor un largo adiós que nunca acaba? ¿A que no me ha habido bueno, es bueno, es muy bueno la poesía. Sí. Me ha salido a mí de la parte estomacal. Se ataca el diafragma y se produce el sonido. Es ventrículo, el tío Guayón. Ventrículo. Bueno, en realidad esto es un adiós. Tenemos que ponernos bastante tristes. No, pero... ¿Tú no quieres decir una cosa, Javi? Sí, no, que Carmen, tienes un reportajillo que te hemos dedicado con mucho cariño en el Caiga Quien Caiga de este domingo. O sea, que lo disfrute y que te guste. Y además, le hemos comprado un ramito de flores que ya te harán entrega, ¿eh? Si no te lo dan, pregunta, porque ya después de que hemos soltado la mosca, a ver si va a quedar el tramo del camino. Eso, claro. ¿Y le cantamos una canción o algo? Sí. ¿Cuál? No sé. La de la ola, por ejemplo. La de la ola, eso, sí. Venga. Hola, 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 no vengas sola. Hola, 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 no vengas sola. Hola, 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 ven con mi amor. Hasta siempre. Hasta siempre. Que tengas suerte. Yo creo que te va a ser fácil en cuanto a trabajo, ¿eh? No te preocupes. Seguro. Gracias, compañero. Arguillano, calla quien calla, qué fenómeno, el súper, pero aquí tengo el súper. Al final te traemos la sorpresa. Juan y medio, ay, Tete. ¿Qué tal? Un beso, yo también. Pues también quiero. Todos queremos beso. Más comida. Oye, más comida. Arguillano. Hemos traído la sorpresa a casa, porque era cuestión de cortesía. Oye, yo me lo voy a llevar toda, no sé. Es que lo que no te lleves tú, me lo llevo yo. Ahora, un momento, Tino. ¿Está por aquí Tino? El chofer. Tino, ya puedes preparar la camioneta. Sí, el camión. Hoy el coche no vale. Camioneta, Tino. Claro, que aquí como los marcianos ya te han traído el salado, pues te traemos nosotros. Juan, tú me tienes que tú me tienes que contar, ¿no? Sí. Qué granuja, qué granuja. Sí, domingo que van a hacer. No, domingo que vaya a ser domingo. Ella sigue domingo promocionando los programas sí de la y es como la madrina de todos, y lo ha sido, nos ha dado suerte el a nosotros domingo, y a todos. Venga, claro, sí, que vaya mucha gente. El domingo tenemos la gala anual, la Noche de los Inocentes, como todos los años. Ahí, que va a ir mucha gente. Va a ir mucha gente, van a ir todos los famosos. Sí, ya han confirmado todos, incluido el Padre Pérez, que no le gusta ir a ese tipo de eventos. No le gustaría pero nada. Va a hacer un esfuerzo, va a intentar ir. Pero vamos a hacer una cosa, y es que primero se lo vamos a dar esta noche a ella. Le vamos a dar el libro de la inocencia que se llama, en el que colaboran pues Antonio Gala, Camilo José Cela, José Luis San Pedro, Ángel Escaso, muchísima gente. Y el disco que lleva la nana que ha compuesto José María Cano pues, en su ópera Luna, que con otro compact disc con las tablas de multiplicar de Querido Maestro, vamos a regalar a todas aquellas personas que el domingo en la gala entreguen 6.000 o más pesetas a la Fundación Inocente Inocente, que como sabrás, este año va dedicado al cáncer, a muchas cosas y al síndrome de Down. Exactamente. Síndrome de Down, sí, pues allí estaré, aunque no estaré, pero estaré con mi alma y mi corazón, porque
los inocentes que hemos pasado por las inocentadas esas, y tú fuiste uno granujilla que me diste un susto porque yo me creía. Dilo tú, porque. Una cosa que no quiero confesar, pero confesar, no, 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 es que en la inocentada había que trasladarla de un sitio a otro. Ella se montó en el coche, pero aquello no le gustó. No, a mí no. Tú sospechaste, y entonces, ¿qué hizo? Se quitó el reloj, porque ella pensaba que era un atraco, un secuestro, se quitó el reloj y para disimular se lo metió en el zapato. Con lo cual, cada paso era una cojetada que daba Carmen Sevilla y no se notaba nada que se había guardado. Y yo le digo, bueno, a mí esto me huele muy mal, le digo, porque si esto es un atraco, yo no tengo dinero, yo lo que tengo son ovejitas. ¿Qué queréis? Carmen, me confirman que aún nos queda una última conexión. Venga. Así que, compañeros, vamos a verlo. De verdad, qué gracioso. ¿Qué es esto? Estos se han confundido. Inocente. En directo, señor inocente. ¿Qué pensado, Carmen? Un mensaje de Telecinco, Carmen. Un mensaje de Telecinco. Soy pesado. Un mensaje de Telecinco. ¿Nos ponemos de pie o no? Buenas noches, Carmen. Somos muchos, muchos, muchos los que nos gustaría estar hoy contigo acompañándote ahí, en ese especial Telecupón, que hoy vamos a dedicarlo íntegro a ti. Pero por fechas estamos en Navidad y sabes que algunos nos tenemos que desplazar y la verdad es que siento no poder estar hoy contigo en persona, pero sí que al menos por vídeo pues quería acompañarte hoy. Queríamos acompañarte todos los de Telecinco en este Telecupón. No solo eso, sino que también queremos tener un pequeño detallito contigo, porque mira, esta no es la última vez en que nos vamos a ver aquí en Telecinco, ni mucho menos es la última vez. Seguro que vamos a tener muchas oportunidades para seguir encontrándonos por los pasillos, en el plató, y seguir disfrutando de tu enorme profesionalidad y sobre todo de tu enorme calidad humana, Carmen, porque en Telecinco de verdad te queremos muchísimo. Un pajarito, como te decía, me ha comentado que hay un lugar del mundo que no conoces y que te haría muchísima ilusión conocer. Me refiero a Japón. Me parece que será en Japón uno de los poquísimos sitios donde todavía nadie sabe quién es Carmen Sevilla. Bueno, pues en un día como hoy, en un día que es un punto y seguido, esto no es un punto y final, sino un punto y seguido en la trayectoria de Carmen Sevilla en esta casa, en un día como hoy queremos felicitarte las Navidades, agradecerte tu trabajo de siempre y darte un pequeño regalito, un pequeño detalle para decirte una vez más que te queremos muchísimo. Carmen, Miquel no ha podido estar, pero sí me ha pedido que te entregue esto en nombre de todo el equipo, de todos los compañeros de Telecinco. Ya verás, ábrelo. Deja un momento. Ábrelo. A ver qué puede ser. A ver qué pone. ¿Qué será? Abre. ¿Qué no, será? No es una inocente. ¿Qué será? ¿Qué vale? Será. Vale por un Válido viaje. Válido por un viaje a Japón para dos personas. Gentileza de... Ah, sí, mira, a ver. Ya pone a ver. Miquel. Espera. Bueno, pero bueno, ¿qué te vas? Y seguramente en avión, ¿eh? No a pie. Miquel. Yo no tengo palabras. Yo sé que... si tú dices que voy a volver a Telecinco, vosotros lo sabéis más que yo. Pero yo me voy, pero mi corazón se queda aquí con vosotros. Solamente deseo que Dios bendiga y que estéis muchos años luchando, porque son muchas familias las que le dais de comer en el sentido más dulce y entrañable. Muchas familias. Sois una familia grande, pero pequeña grande. Y en esa familia me incluyo yo también. Gracias, que Dios bendiga.
Y no te digo que nos veríamos en el Japón porque está muy lejos, pero bueno. Os recordaré siempre allí, Vicente. Vicente, que sé que me estás viendo porque no quería venir porque iba a pasar un mal rato, no sé. Tengo que dar las gracias aquí a él. Sin él yo no hubiese podido estar aquí en Telecinco tantos años. Yo sé que ha sufrido mucho, Vicente, y me ha echado mucho en falta, porque fueron más de 20 años unidos en el sentido de la finca, de luchar, de salir adelante. Y te doy las gracias desde aquí, porque sin tu consentimiento yo no hubiese podido estar y ser en estos años una de las mujeres más felices del mundo. Gracias a todos. Bueno, gracias. Carmen, nuestro programa está ya a punto de terminar, pero aún le damos la bienvenida a un invitado más. Pepe Rubio, bienvenido. Mi amor. Hoy como un señor sinvergüenza. Oye, traigo estas flores desde Barcelona. Está un poco chuchurría. Pero aparte. Venga. Yo hice con este sinvergüenza. Claro. Oye. Y la vamos a poner entre el 5. Qué guapo y qué cachondo estábamos, más mono. Calla, te cuento. Acabo de llegar de Barcelona ahora mismo. Para estar. Yo, aparte de hacer durante 17 años, como tú sabes, el enseñar un sinvergüenza, sí. Para mí supuso algo muy importante. Que es cuando hice la película, pasé 2 meses de locura. Los dos meses más felices de mi vida. Es que yo estaba muy mona, muy delgadita, muy jovencita. Sí, guapísima, está más guapa ahora que antes. Ya lo verás. Ya lo verás. Y hay una anécdota muy buena que cuento en un segundo. ¡Tito! 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 Perdona que te interrumpamos por última vez. Es la última vez, porque en nombre de todo el equipo que ha trabajado a tu lado durante todos estos años, te queremos ofrecer este vídeo que ahora vas a ver como homenaje. Esperamos que te guste. Va por ti, Carmen. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la nieve y el verde del mar. Tus labios ríen de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré. Labios ríen de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente a todo, diferente al mundo, diferente a mí. Gracias. Yo me voy, pero parte de mi vida se queda aquí, que es mi hijo, el Telecinco, Agripina, que ha pasado muchos años conmigo, y Vicente y a todos. Que Dios bendiga. Carlos.
Javi de la ONCE, muchachos, todos los amigos del alma. Bueno, ya. Carmen, mi amor, Carmen. ¡Salud! ¡Feliz año! Ahora si te casas, si ya le da la alegría. Si te casas, le da la alegría. Gracias. Déjame un par de semanas. Un pañuelo de silencio a la hora de partir.